Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, si me lo permitís, lo primero que quiero hacer es mandar algunos saludos a algunos de vosotros. Este vídeo lo estoy repitiendo por si lo habéis visto antes, porque la calidad era muy mala y no lo podía subir así. Entonces, quiero mandar un saludo a The Killer, que nos dice: Corcha, muchas gracias por este trucazo de duplicar solo sin ayuda. Like, crack, otro like para ti, The Killer. Cody Wing, que nos dice: Truco re fácil y me salió a la primera. Like. Perfecto, pues un like también para ti. Genaro Ledesma, amigo, que me dice: visita número 180 y una sonrisa. Cristian Serkai Anu, enhorabuena. Te voy a dejar un like súper guapo, nano. De Agus, que nos dice: buen truco, además fácil, sencillo y para toda la familia. Buena, crack, like. Pues un saludo también para ti. Aitor Marcos, eres un máquina, gracias, de verdad, te lo agradezco. Acabo de llegar de trabajar, he visto tu vídeo, lo he probado y me ha salido, gracias. Pues muchas gracias a ti, Aitor, y ya sabéis, si queréis que os salude en el próximo vídeo, tenéis que en la caja de comentarios dejar algún comentario positivo y por supuesto ese like. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for Pues ya estamos aquí con el vídeo, chicos, y aquí tenéis un vídeo en este caso para regalar vehículos muy, muy fácil, un trucazo, chicos, porque vamos a poder estar regalando u obteniendo vehículos en aproximadamente 4 minutos y podemos repetirlo en la sala las veces que sean necesarias. Es verdad que no es del todo estable, que nos puede fallar en alguna ocasión, obligarnos a cambiar de sala o que cojamos un vehículo de la carretera y no nos salte la alerta correctamente y tengamos que ir y buscar otro vehículo, pero en el 95% de las veces nos va a salir y nos podrán regalar o podremos regalar un vehículo cada 4 minutos aproximadamente. Sí, así de rápido y muy, muy, muy fácil, mucho más sencillo que lo que estábamos haciendo hasta ahora. Os voy a explicar. Como veis, estoy en una sala de amigos con mi amigo Rulo, quien me va a regalar ese Half Track que os he estado mostrando ahí, del que habréis visto incluso que el logo es el propio de la crew de Rulo, esa calavera en la que pone mafia y demás, ¿vale? Pues lo que hago es que sencillamente me bajo a la carretera y voy a buscar un vehículo. Si os habéis fijado, he dejado pasar un todoterreno grande, un Sandin XL, porque es verdad que eso nos suelen dar más problemas. Y me cojo un vehículo algo más pequeñito, ¿vale? Una vez robamos el vehículo, lo único que tenemos que hacer es llevar este vehículo hasta la puerta de las instalaciones. Pero no vamos a llegar al punto amarillo. Nos vamos a detener un poquito antes para que no nos salte la alerta. Y en este caso, el compañero que nos regala el coche lo que va a hacer es coger un bidón de gasolina y rociarlo por todo el capó del coche. Hay quien lo echa por el techo y demás, pero lo importante es que todo el capó esté bien rociado, como está haciendo Rulo. Una vez que lo ha hecho, vamos a acelerar el coche hasta que nos salte la alerta. En el momento que nos salte la alerta, informamos a nuestro compañero: ya puedes. Y él va a sacar un arma cualquiera y va a disparar al capó hasta que arda. Una vez que el capó esté ardiendo, nos va a avisar. Vamos a esperar entre 1 y 2 segundos. Vamos a dar X para aceptar la alerta. E instantáneamente, panel táctil presionado continuo y pulsaremos cruceta hacia arriba hasta seleccionar la opción de suicidarnos. Una vez suicidados, reapareceremos cerca de las instalaciones y escucharemos o veremos que el vehículo explota, ¿de acuerdo? Si esto es así, ya estaría todo correcto. Lo único que nos quedaría es que nuestro amigo, en este caso Rulo, nos deje el vehículo que nos va a regalar en el punto amarillo de las instalaciones. Y aquí voy a aprovechar para explicaros por qué hay dos opciones. Si el vehículo nos lo deja justo encima del punto amarillo, sencillamente pulsaré triángulo cuando esté cerca del vehículo, ¿vale? Y inmediatamente X para meterlo. Y si no pudiera dejarlo ahí, abriría el panel táctil, me subiría en el vehículo, con el panel táctil abierto aceleraría hasta ponerlo en el punto amarillo y una vez que está en el punto amarillo, soltaría el panel táctil para que no nos salte la alerta directamente del vehículo, ¿vale? En el momento que salta la alerta, igualmente que si no hubiéramos abierto el panel táctil, es decir, en el momento que estamos en el vehículo y encima del punto amarillo, inmediatamente XXX, spameando a la X para que el vehículo entre a las instalaciones. Una vez que entre en las instalaciones, lo tenemos que sustituir, con lo cual las instalaciones tienen que estar totalmente llenas de vehículos y tiene que haber algún vehículo o gratuito o de la calle o que no nos importe perder, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a perder este Paria porque en realidad ya tengo varios y no me interesaba.
¿De acuerdo? Entonces, una vez que sustituís por el vehículo que queríais, en este caso por el Paria, el vehículo ya es vuestro. Incluso os voy a enseñar que ya es mío, porque si os fijáis, os mostraba al inicio del vídeo que el vehículo tenía el logo de la crew de Rulo porque era de él, pero como veis, ahora ya este vehículo es totalmente mío y aparece mi logo. Eso sí, este vehículo no vais a poder conducirlo hasta que no cerréis aplicación y volváis a abrir el juego. Y por otro lado, si os van a regalar más vehículos, no haría falta ni cambiar de sala, ni suicidaros, ni nada. Simplemente otro coche de la carretera y a continuar. Pues como siempre, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, porque como sabéis, esto lo hago para vosotros, jugadores. Un fuerte abrazo. Como siempre, para vosotros, jugadores, un saludo.